Cada año, el crimen organizado arranca 800.000 personas de sus familias. Trafican con ellas. Las venden. Tan solo en México, miles de menores son víctimas de la explotación sexual. En el Senado, aprobamos leyes para combatir la trata de personas, para proteger nuestros derechos y recuperar la tranquilidad. En el Senado de la República, damos resultados.